En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amigos, vamos llegando, sí, al final de nuestro curso. Estamos en la parte pastoral de la Mariología. A veces la llamamos parte pastoral, a veces lo llamamos el esfuerzo de evangelización, el compartir de nuestra fe, la función específica o especializada de comunicación en la terminología de Bernardo Lonergan. De lo que se trata finalmente es de este hecho, que la fe que nosotros hemos recibido, somos llamados también a compartirla. Y por consiguiente, esto que hemos estudiado de distintas maneras, es necesario que llegue al conjunto del pueblo de Dios. Nosotros no manejamos dos verdades. No se trata de una verdad para los expertos, entre comillas, los teólogos, y otra verdad para el pueblo de Dios. No se trata de eso. No se trata de lo que lamentablemente a veces sucede en algunas clases de teología, ¿no? Que se utiliza un lenguaje como de la verdad es esta, pero eso no se le puede decir a la gente, ¿no? Entonces, esa dualidad que sería como una hipocresía, eso no es lo que queremos. Nosotros sabemos que la verdad de nuestra fe es una, y también sabemos que la mejor teología va unida también a la mejor devoción, a la más profunda espiritualidad. Espiritualidad y teología no son enemigas. Teología y evangelización no son enemigas. Uno puede imaginar como una especie de triángulo, y nosotros sabemos que tanto la teología como la espiritualidad, como la evangelización, tienen que saber caminar juntas, porque esa es la verdadera presencia del Evangelio. ¿Qué es la teología? Es Evangelio en nuestra inteligencia. ¿Qué es la espiritualidad? Es Evangelio en nuestro corazón. ¿Qué es la evangelización? Pues es el Evangelio en las naciones, en todos los pueblos, en todas las culturas, razas. Eso es la evangelización. Entonces, nosotros tenemos esa conciencia de que no hay dos verdades. No hay la verdad de los expertos y la verdad del pueblo sencillo. Una de las cosas que me gustó mucho en estas clases pasadas que tuvimos, cuando empezamos la parte pastoral, me gustó mucho lo que decía uno de ustedes. Es necesario que valoremos, que apreciemos la religiosidad popular. Hay que tener en cuenta esa religiosidad, porque hay una expresión del paso de Dios también ahí. Cuando despreciamos la fe sencilla de nuestro pueblo, yo creo que estamos despreciando también a Cristo. El Señor dijo muy claramente que lo que nosotros le hiciéramos a uno de nuestros humildes hermanos, se lo estábamos haciendo a él. Yo creo que esa afirmación de Cristo sigue siendo perfectamente válida, y por eso no se puede despreciar la religiosidad popular. Pero sí es necesario muchas veces depurar. En ese trabajo tan interesante que ustedes hicieron, me refiero a las entrevistas, en ese trabajo tan bello, ustedes hacían ver que, pues las personas a las que ustedes entrevistaron, hacían ver que realmente se necesita una depuración de la fe. Si la gente en medio de su devoción considera que María es prácticamente como una especie de diosa, pues no, eso no es cierto. Eso no es correcto. Entonces, fruto de un curso como estos tiene que ser que nosotros al mismo tiempo apreciamos, respetamos, acogemos, incluso más, nos dejamos enseñar por la fe sencilla de nuestro pueblo, especialmente en esa entrega del corazón, pero también sabemos que tenemos una responsabilidad frente a ese pueblo, no para destruir su fe, no para maltratarla, no para humillar a nadie, jamás, jamás, pero sí para depurar, para ayudar a limpiar, para ayudar a expresar de un modo, podríamos decir, más completo, más puro, más perfecto, la fe que ellos han recibido. Esa es la idea. Eso es lo que nosotros realmente queremos. Bueno, entonces, cerrando un poco esta parte de evangelización, nos vamos a apoyar en un documento absolutamente, yo diría, central. Un documento que hace falta apreciarlo más. Es de 1974. Es un documento, una encíclica del Papa Pablo VI, canonizado, San Pablo VI. El 2 de febrero de 1974, el Papa Pablo VI publicó una encíclica que se llama El culto a María. Culto a María. Precisamente para desarrollar lo que nosotros hemos tratado de compartir aquí. Es decir, que por una parte apreciamos la fe sencilla de nuestro pueblo, pero por otra parte somos conscientes de que es necesario purificar. Es decir, ¿cuál debe ser la relación de fe y amor del pueblo católico con respecto a la Virgen María? Esa es la gran pregunta de esta encíclica. Yo les voy a dejar en el chat el enlace al documento con sus subrayados, como hemos hecho en otras oportunidades, porque es bueno que usted lo tenga. Por supuesto que el documento está gratuito en la página del Vaticano, es muy fácil de conseguir. Marialis Cultus, de Pablo VI, ahí lo puede encontrar ahora mismo. Pero a veces los subrayados también pues, nos ayudan para destacar algunos elementos. Entonces vamos a Marialis Cultus. Será el mismo Papa el que nos cuente el contexto. Recordemos que el Concilio Vaticano II terminó el 8 de diciembre de 1965. Y esta encíclica es de 1974. Entonces, estamos como a menos de 10 años del concilio. Él no la llamó encíclica, la llamó una exhortación apostólica. Realmente la última encíclica como tal de Pablo VI fue Humanae Vitae, el documento sobre el valor de la vida humana y la reproducción. Un documento que fue muy polémico, que le causó muchísimo dolor, incluso hubo prácticamente rebeldía, levantamiento contra el Papa a partir de esta encíclica. La de 1968, Humanae Vitae. Por eso, Pablo VI utiliza un formato, diríamos, un poco más sencillo en esta exhortación apostólica del 2 de febrero de 1974. Empieza diciendo el Papa, hago una advertencia, que es clave en esto. Este es uno de los últimos documentos pontificios que utiliza esa terminología un poquito majestática, un poquito como majestuosa. Se utiliza el nos con mayúscula para indicar que somos, es un yo majestuoso, por así decirlo. Esa terminología ha desaparecido del lenguaje de los papas, pero aquí todavía se utiliza. Veamos cómo funciona simplemente para que ese tema no nos haga ruido. Dice, desde que fuimos elegidos a la cátedra de Pedro, hoy nosotros diría, o un papa como Francisco diría, desde que fui elegido a la cátedra de Pedro, porque es una sola persona. Pero aquí se utiliza ese plural, que es un plural un poquito formal, un poquito majestuoso, ¿no? Entonces dice, desde que fuimos elegidos a la cátedra de Pedro, hemos puesto, entonces sería, he puesto constante cuidado en incrementar el culto mariano. ¿Por qué? Fíjate las razones que va a dar. No solo con el deseo de interpretar el sentir de la iglesia y nuestro impulso personal. Él se manifestaba como particularmente devoto de la Virgen María, sino también porque tal culto encaja como parte nobilísima en el contexto de aquel culto sagrado donde confluyen el culmen de la sabiduría y el vértice de la religión, y que por lo mismo constituye un deber primario del pueblo de Dios. Es decir, no solamente es el sentir de la iglesia o la devoción personal del Papa, sino porque el culto mariano, nos enseña el Papa Pablo VI, encaja como parte nobilísima en el contexto de aquel culto sagrado donde confluyen el culmen de la sabiduría y el vértice de la religión. Esa es la expresión que él utiliza. Bueno, pensando precisamente en este deber primario, nos hemos favorecido. Ese nos, cuando usted lo encuentre con mayúscula, significa yo, significa el Papa. Pensando precisamente en este deber primario, yo he favorecido, diríamos hoy, yo he favorecido y alentado la gran obra de la reforma litúrgica promovida por el Concilio Vaticano II. Entonces, el contexto de esta exhortación apostólica es este. Hemos favorecido y alentado la gran obra de la reforma litúrgica. ¿Cuál es el propósito? Cuyo propósito era precisamente restaurar e incrementar la liturgia y hacer más provechosa la participación de los fieles en los sagrados misterios. Entonces, de eso es de lo que se trata la reforma litúrgica. Ahí lo tienes. Desde entonces, siguiendo las directrices conciliares, muchos actos de nuestro pontificado han tenido como finalidad el perfeccionamiento del culto divino, como lo demuestra el hecho de haber promulgado durante estos últimos años numerosos libros del rito romano, restaurados según los principios y las normas del Concilio Vaticano II. Ya a estas alturas, 1974, ya se había publicado lo que desde entonces se conoce como el Misal de Pablo VI, con todas las controversias que también eso ha traído, especialmente por el lado de aquellos fieles católicos, digamos, más cercanos a la tradición, lo que podríamos llamar la línea lefebrista, de hecho. Entonces, eso fue polémico, pero bueno, ese no es nuestro tema en este momento. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Al final, por todo ello, damos las más sentidas gracias al Señor y quedamos reconocidos a las conferencias episcopales y a cada uno de los obispos, y que de distintas formas han cooperado con nos, o sea, conmigo, con el Papa, en la preparación de dichos libros. Bueno, entonces, la gran liturgia, la gran reforma litúrgica, la ve Pablo VI por el lado del misal, la liturgia de las horas, es decir, toda esa documentación central, fundamental. Pero ahora viene, ¿por qué la Virgen? Pero mientras vemos con ánimo gozoso y agradecido el trabajo llevado a cabo, así como los primeros resultados positivos, destinados a multiplicarse, nuestra vigilante actitud se dirige sin cesar a todo aquello que puede dar ordenado cumplimiento a la restauración del culto con que la Iglesia, en espíritu y en verdad, adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, venera con especial amor a María, Santísima Madre de Dios, y honra con religioso obsequio la memoria de los mártires y de los demás santos. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de, dice aquí, dar ordenado cumplimiento a la restauración del culto. De eso es de lo que se trata. Y por consiguiente, como parte de ese culto que es propio de la religión, entonces vamos a ver qué es lo que nos puede decir dónde entra la Santa Virgen aquí. El desarrollo deseado por nos, o sea, el desarrollo deseado por mí, diríamos hoy, el desarrollo deseado por mí de la devoción a la Santísima Virgen, insertada en el cauce del único culto que justo y merecidamente se llama cristiano, es un elemento cualificador de la genuina piedad de la iglesia. El culto, la devoción a la Santísima Virgen, insertada en el cauce del único culto que justa y merecidamente se llama cristiano. O sea que desde el principio de lo que se está hablando aquí es de un amor, de una veneración a la Virgen que no se aparta, sino que fíjate el verbo que se utiliza, insertada, insertada, la devoción insertada en el cauce del único culto. Entonces lo que va a querer esta exhortación apostólica es mostrarnos cómo está ese culto, cómo entra el amor a la Virgen, la veneración a la Virgen en el culto propiamente cristiano. Y explica, por íntima necesidad la Iglesia refleja en la praxis cultual el plan redentor de Dios, debido a lo cual corresponde un culto singular al puesto también singular que María ocupa dentro de él. Este es el argumento fundamental para que lo tengamos en cuenta. Mírelo, ahí lo estamos subrayando. Corresponde un culto singular al puesto también singular que María ocupa dentro de él. ¿Dentro del cual? Dentro del plan redentor de Dios. El argumento del Papa, para que lo tengamos claro, el argumento del Papa es este. Si María ocupa un lugar singular en el plan redentor de Dios, María debe ocupar un lugar singular en la expresión de la devoción, en la expresión del amor, en la expresión de la liturgia. María tiene que estar presente de un modo especial. ¿Por qué? Pues porque Dios mismo le dio un lugar especial en el plan redentor. Esa es la idea fundamental aquí. Y es una idea muy teológica que uno debe tenerla muy clara. No es simple tradición, no es simple costumbre. No es simple costumbre. Es la conciencia de que aquello que Dios hizo es modelo para lo que nosotros hacemos. Si Dios le ha dado a María un lugar singular en el plan de redención, entonces María ocupa un lugar singular en la expresión litúrgica, en el amor del pueblo de Dios. Voy a decirlo con una comparación muy elemental. Pensemos en lo que es la independencia de un país. En la independencia de un país, digamos, por decir algo, Colombia, en la independencia de un país obviamente han intervenido muchas personas, por supuesto. Hay soldados y tenientes, almirantes, capitanes. Pero ¿a quiénes recordamos particularmente? A aquellos que tuvieron un papel más señalado dentro de esa gesta libertadora. Entonces, ¿por qué nosotros recordamos, en el caso de Colombia, de un modo usual, recordamos con particular cercanía, qué sé yo, a un Simón Bolívar, a un general Santander? ¿Por qué lo recordamos? Pues, hombre, porque tuvieron un papel especial. Es exactamente la misma idea que encontramos aquí. Si hay un lugar especial en el plan de redención para María, debe haber un lugar especial también. Entonces, no corresponde, no puede corresponder a la voluntad de Dios el tratar a la Virgen como si ella no hubiera hecho nada, como si hubiera sido pequeño lo que ha hecho, como si lo hubiera hecho por obligación o como si lo hubiera hecho simplemente como una cosa más, algo que no le implicó todo lo que sabemos que le ha implicado. Todo desarrollo, mira esta frase, todo desarrollo auténtico del culto cristiano redunda necesariamente en un correcto incremento de la veneración a la Madre del Señor. Fíjate cómo el Papa está evitando, a toda costa está evitando, que nosotros separemos, por un lado, lo cristiano y por otro lado lo mariano. No. María no la ponemos nosotros en el plan de Dios. Fue Dios quien le dio a María un lugar absolutamente singular, que se va a estudiar luego en esta misma exhortación apostólica. Fue Dios el que le dio ese lugar especial. Si Dios le dio ese lugar especial, nosotros apreciamos ese lugar y a partir de ahí, pues viene el incremento en la veneración a la Madre del Señor. Por lo demás, la historia de la piedad filial, como las diversas formas de piedad hacia la Madre de Dios aprobadas por la Iglesia entre los límites de la doctrina sana y ortodoxa, se desarrolla en armónica subordinación al culto a Cristo y gravitan en torno a Él como su natural y necesario punto de referencia. Nada de competencia, nada de paralelo, pero también, mucho cuidado, nada de marginación. Simplemente es darle el lugar justo a María dentro del plan de salvación. Por eso dice, en armónica subordinación al culto a Cristo y gravitan en torno a Él como su natural y necesario punto de referencia. ¿Gravitan quiénes? ¿Quiénes gravitan? Pues gravitan las expresiones de piedad, las diversas formas de piedad. También en nuestra época sucede así, dice el Papa. La reflexión de la Iglesia contemporánea sobre el misterio de Cristo y sobre su propia naturaleza la ha llevado a encontrar como raíz del primero, es decir, del misterio de Cristo, y como coronación de la segunda, es decir, la reflexión sobre su propia naturaleza, naturaleza humana, entre otras, la misma figura de mujer, la Virgen María, madre precisamente de Cristo y madre de la Iglesia. Un mejor conocimiento de la misión de María se ha transformado en gozosa veneración hacia ella y en adorante respeto hacia el sabio designio de Dios, que ha colocado en su familia la Iglesia, como en todo hogar doméstico, la figura de una mujer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Adorante respeto hacia el sabio designio de Dios. Esto es muy importante. No es el cariño de tal o cual sacerdote. No, no es eso. No es porque mi abuelita, no es porque en mi pueblo, no es porque es la costumbre, no es porque ¿qué hacemos si ya todo el mundo está preparado para las ferias y fiestas? No. El argumento central, el argumento fundamental es adorante respeto hacia el sabio designio de Dios. Es Dios quien ha colocado en su familia la figura de una mujer. Y mira cómo se la describe. Calladamente y en espíritu de servicio, vela por ella, vela por la Iglesia y protege benignamente su camino hacia la patria hasta que llegue el día glorioso del Señor. Esa es María, la que calladamente y en espíritu de servicio vela por la Iglesia. Ahora vienen, digamos, un poquito los obstáculos, pero también las esperanzas que trae nuestro tiempo. En nuestro tiempo los cambios, perdón, aquí no sé, este está mal. Ahí uno se encuentra de vez en cuando errores de transcripción en la página del Vaticano. A mí me ha pasado incluso con la Biblia. En nuestro tiempo los cambios producidos en las usanzas sociales, en la sensibilidad de los pueblos, en los modos de expresión de la literatura y del arte, en las formas de comunicación social, han influido también sobre las manifestaciones del sentimiento religioso. Ciertas prácticas cultuales que en un tiempo no lejano parecían apropiadas para expresar el sentimiento religioso de los individuos y de las comunidades cristianas, parecen hoy insuficientes o inadecuadas porque están vinculadas a esquemas socioculturales del pasado. Ese es el problema. Perdón. Mientras, en distintas partes se van buscando nuevas formas expresivas de la inmutable relación de la criatura con su creador, de los hijos con su padre. Esto puede producir en algunos una momentánea desorientación. Pero todo aquel que con la confianza puesta en Dios reflexione sobre estos fenómenos, descubrirá que muchas tendencias de la piedad contemporánea están llamadas a contribuir al desarrollo de la piedad cristiana en general y de la piedad a la Virgen en particular. Son frases un poquito largas que uno tiene a veces que leerlas dos veces, pero son frases claves, son frases sabias. dice, muchas tendencias de la piedad contemporánea, por ejemplo, la interiorización del sentimiento religioso, muchas tendencias están llamadas a contribuir al desarrollo de la piedad cristiana. Entonces, va concluyendo el Papa diciendo, juzgamos, por tanto, conforme a nuestro servicio, tratar, como en un diálogo con vosotros, venerables hermanos, algunos temas referentes al puesto que ocupa la Santísima Virgen en el culto de la Iglesia. Entonces, ¿cuál va a ser el tema de esta encíclica? Temas referentes al puesto que ocupa la Santísima Virgen en el culto de la Iglesia. Eso es de lo que va a tratar. Pero sobre los que no será inútil volver para disipar dudas y sobre todo para favorecer el desarrollo de aquella devoción a la Virgen, que en la Iglesia ahonda sus motivaciones en la palabra de Dios y se practican al Espíritu de Cristo. Mire lo que quiere el Papa. Devoción a la Virgen, que en la Iglesia ahonda sus motivaciones en la palabra de Dios y se practica en el Espíritu de Cristo. Más o menos en ese esquema hemos tratado nosotros también de hacer nuestro curso de Mariología, es decir, siempre centrados en Cristo y siempre apoyándonos en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va? ¿Cuáles son las partes de este documento? Dice aquí, mire, aquí nos da como el índice, algunas cuestiones sobre la relación entre la Sagrada Liturgia y el culto a la Virgen. Esa es la primera parte. Segundo, consideraciones y directrices aptas a favorecer su legítimo desarrollo. Y por último, algunas reflexiones para una reanudación vigorosa y más consciente del rezo del Santo Rosario, cuya práctica ha sido tan recomendada por nuestros predecesores y ha obtenido tanta difusión entre el pueblo cristiano. Entonces, Marialis Cultus tiene esas tres partes. Primero, una parte un poquito más teórica, básica, relación entre la liturgia en general y el culto a la Virgen. Segundo, consideraciones para desarrollar esta relación de un modo adecuado, de un modo conveniente con los grandes criterios que se dieron. Bueno, y luego, por último, el énfasis en el rosario y también dice alguna palabrita sobre el Ángelus. Entonces, vamos con el tema de la liturgia. ¿Cómo aparece la Virgen en la liturgia? Esta parte, ¿por qué es tan importante? Porque el Papa Pablo VI se ha concentrado, en su parte introductoria, se ha concentrado en decirnos, no se trata de apartarnos de Cristo, sino de encontrar la mirada justa al misterio de Cristo. Y esa mirada justa no la ponemos nosotros, la dio Dios por el lugar que le otorgó a María en el plan de redención. Al disponernos a tratar del puesto que ocupa la Santísima Virgen en el culto cristiano, debemos dirigir previamente nuestra atención a la Sagrada Liturgia. Ella, en efecto, además de un rico contenido doctrinal, posee una incomparable eficacia pastoral y un reconocido valor de ejemplo para las otras formas de culto. Bueno, esa es como la introducción ahí. Entonces nos va a hablar del lugar de la Virgen. Usualmente cuando se habla de María, pues esta Virgen va con mayúscula. La Virgen en la liturgia romana restaurada. ¿Dónde aparece María en la liturgia actual? Vamos a irlo mirando. Eso es un documento que vale la pena estudiar con detenimiento, pero yo quisiera que hoy tuviéramos como la visión completa, que hoy completemos la visión sobre este documento. Entonces tendremos que ser forzosamente breves en algunas cosas. Empieza con el Adviento. Durante el tiempo de Adviento, la liturgia recuerda frecuentemente a la Santísima Virgen, sobre todo los días feriales del 17 al 24 de diciembre, y más concretamente el domingo anterior a la Navidad, en que hace resonar antiguas voces proféticas sobre la Virgen Madre y el Mesías. Entonces, pues claramente el Adviento tiene esa referencia, ¿no? Vamos a subrayarlo aquí. Durante el tiempo de Adviento, la liturgia frecuentemente, recuerda frecuentemente a la Virgen. Tengamos presente que en el Adviento hay tres figuras que destacan. El profeta Isaías, que se lee con bastante frecuencia, prácticamente todos los días. Juan el Bautista, el precursor del Mesías, y la Virgen María, especialmente en esos últimos días del Adviento. ¿Qué más nos dice el Adviento? Los fieles que viven con la liturgia, el espíritu del Adviento, al considerar el inefable amor con que la Virgen Madre esperó al Hijo, se sentirán animados a tomarla como modelo y a prepararse vigilantes en la oración y jubilosos en la alabanza. ¿Qué nos trae entonces el Adviento? Nos trae la consideración del inefable amor con que la Virgen Madre esperó al Hijo. Eso es lo que nos trae principalmente el Adviento. Fíjate que no es algo que nosotros añadamos. Nosotros no le estamos añadiendo nada a María. Por el contrario, sería quitarla a ella, y quitarla de una manera violenta, brusca, quitarla del hecho de que ella es la madre de ese que van a ser. Entonces el Adviento, por su propia naturaleza, exige caminar con María, mirar a María, hacer el itinerario que ella hizo. Luego en Navidad, pues es obvio, el tiempo de Navidad constituye una prolongada memoria de la maternidad divina, virginal, salvífica, de aquella cuya virginidad intacta dio a este mundo un Salvador. Ese es un texto de uno de los prefacios de la misa. Entonces, de nuevo, cuando nosotros hablamos de María en Navidad, no la estamos poniendo nosotros. No estamos agregando nada. Estamos reconociendo lo que Dios hizo. Efectivamente, y aquí viene una enumeración, en la solemnidad de la Natividad del Señor, en la Epifanía del Señor, en la fiesta de la Sagrada Familia. Fíjate, aquí las tiene, mire. Solemnidad de la Epifanía, mire, aquí está, solemnidad de la Natividad del Señor. Luego, Epifanía del Señor. Todos estos son momentos en los que María simplemente aparece. Aparece como sede de sabiduría, verdadera madre del Rey, en la fiesta de la Sagrada Familia. ¿Cómo voy a quitar a María del misterio de la encarnación y por consiguiente de la manera como aparece el plan de Dios ahí? Observa un hecho para destacar aquí. Cuando se inauguró el Concilio Vaticano II, el 11 de octubre de 1962, resulta que ese día, 11 de octubre, había una pequeña fiesta litúrgica, casi una memoria que se llamaba Memoria de María, Madre de Dios. Pero ahora se cambiaron las cosas. En la nueva ordenación del periodo natalicio, nos parece que la atención común se debe dirigir a la renovada solemnidad de la maternidad de María. El 1 de enero, como seguramente saben muy bien ustedes, el 1 de enero lo que nosotros católicos celebramos es a María, Madre de Dios. Esa que hoy es solemnidad y en cierto sentido columna y madre de todas las fiestas litúrgicas de la Virgen, ese puesto se lo dio Pablo VI en esta reordenación de la liturgia. Personalmente es de lo que yo más aprecio de la reforma litúrgica de Pablo VI. Por eso dice aquí, la atención común se debe dirigir a la renovada solemnidad de la maternidad de María. Esta, fijada en el día 1 de enero, según la antigua sugerencia de la liturgia de Roma, está destinada a celebrar la parte que tuvo María en el misterio de la salvación y a exaltar la singular divinidad de que goza la Madre Santa, por la cual merecimos recibir al autor de la vida. Entonces, eso en cuanto a Adviento y Navidad. Ese es el lugar de María en esas fiestas. Consiguientemente, si nosotros estamos a cargo de dirigir la liturgia, de dirigir la celebración durante esos tiempos, es normal. Repito, no es nada ni forzado ni artificial. Es apenas normal que nosotros destaquemos, que nosotros subrayemos la presencia de María, porque Dios la subrayó primero. A las dos solemnidades ya mencionadas, la Inmaculada Concepción, que está en pleno Adviento, y la Maternidad Divina, que está en plena Navidad, tiempo litúrgico de Navidad, se deben añadir las antiguas y venerables celebraciones del 25 de marzo y del 15 de agosto. Es decir, la Anunciación y la Asunción. ¿Qué es lo importante de estas solemnidades? Como siempre nos ha dicho el Papa, que Cristo está en el centro. Entonces, por ejemplo, en la Anunciación, ¿qué es lo que hay que ver? La encarnación del Verbo. Eso es lo que hay que ver. Y con respecto al 15 de agosto, con respecto a la Asunción, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Nos lo explica más adelante. La solemnidad del 15 de agosto celebra la gloriosa Asunción de María al cielo, fiesta de su destino de plenitud y de bienaventuranza, de la glorificación de su alma inmaculada y de su cuerpo virginal. Y mira lo que dice, que no puedo dejar de subrayarlo, de su perfecta configuración con Cristo resucitado. Entonces, el contenido de estas dos solemnidades, la solemnidad de la Anunciación y la solemnidad de la Asunción, 25 de marzo y 15 de agosto, esas dos celebraciones son de María, porque son de Cristo. En la Anunciación, la encarnación de Cristo. Y en la Asunción, el hecho de que María se ha configurado perfectamente. Fíjate cómo lo dice. Su perfecta configuración con Cristo resucitado. Eso es lo que se quiere en esas solemnidades. Después de estas solemnidades, se han de considerar sobre todo las celebraciones que conmemoran acontecimientos salvíficos en los que la Virgen estuvo estrechamente vinculada al Hijo. Y aquí nos hace una lista. ¿Qué es lo que está diciendo el Papa aquí? Lo que está diciendo es que antes de pensar en celebraciones locales, por muy importantes que sean, que Nuestra Señora de los Remedios, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Chiquinquirá, lo primero y lo que tiene más peso y debe tenerlo es las celebraciones que conmemoran acontecimientos salvíficos en los que la Virgen estuvo estrechamente vinculada al Hijo. Eso es lo que nos interesa dentro de estas celebraciones. Entonces, la fiesta de la Natividad de María, el 8 de septiembre, otros dicen septiembre, ambas cosas son correctas. La Visitación, el 31 de mayo. ¿Cierto? La memoria de la Virgen Dolorosa el 15 de septiembre. La coronación de María Santísima. Y luego nos cita la fiesta del 2 de febrero, lo que la gente llama la fiesta de las candelas, la fiesta de la Candelaria, a la que se ha restituido la denominación de la presentación del Señor. Esto también es propio de la reforma litúrgica. Yo quisiera, aunque no es el tema más importante o no es el tema central en este momento, yo quisiera que nosotros sopesáramos y por consiguiente apreciáramos lo que quiso la reforma litúrgica. Es que hoy por hoy hay personas que hablan de la liturgia después de Pablo VI, hablan de la liturgia en un tono desobligante, en un tono que me parece que no hace justicia al esfuerzo y a la sabiduría que hay en estos cambios litúrgicos. Por ejemplo, eso de abrir el año civil, con María, Madre de Dios, como dándole el tono, a la celebración, ¿no? Dándole el tono a todas las demás celebraciones marianas. Eso me parece que es muy bello, me parece que es muy significativo. Y lo mismo esto otro. La fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria. Un momentico. Las candelas, ¿por qué son? Porque ha llegado Cristo, que es luz. Nosotros salimos con candelas encendidas, porque Cristo es luz. Acuérdate las palabras de Simeón. Ahora, Señor, Lucas capítulo 2, ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todas las naciones, ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, antiguamente el 2 de febrero se llamaba la fiesta de la Candelaria. Por eso también los agustinos recoletos tienen en las inmediaciones del municipio de Ráquira, aquí en Colombia, tienen un convento precioso, convento por cierto, que se llama el convento de la Candelaria, y es la fiesta de la Candelaria. ¿Y por qué se llama la Candelaria? ¿Candelaria qué es? Muchas candelas, muchas luces. ¿Y muchas luces por qué? Muchas luces para hacer como un eco visual de Cristo, que es la luz. Él es la luz. Entonces es muy bello lo que se ha hecho en la reforma litúrgica, de modo que esa celebración se llama ahora celebración de la presentación del Señor. Memoria mira cómo la llama, memoria conjunta del Hijo y de la Madre. Memoria conjunta del Hijo y de la Madre. El 2 de febrero luego ha tomado nueva importancia en términos de vida religiosa. Cristo, entregado por completo a la voluntad del Padre, se convierte en referencia para hablar de lo que es la vida religiosa. Por eso el 2 de febrero es la Jornada Mundial por la Vida Religiosa, desde hace muchos años. Y siempre los papas, con motivo del 2 de febrero, pues siempre no, sino desde que se hizo esta reforma, empezando con Juan Pablo II, si no me equivoco, sacan algún documento, una carta, algún mensaje especial para la vida religiosa. Entonces, fíjate cuál es el orden que nos propone Pablo VI para la Virgen en la liturgia. Empecemos por Adviento y Navidad, ¿cierto? Que es donde se muestra mejor su lugar. Sigamos con las 4 solemnidades, que son ¿cuáles? Inmaculada Concepción, Natividad, María Madre de Dios, que cierra la octava de la Natividad, Anunciación, que es fiesta cristológica porque es la encarnación del Verbo, y Asunción, que es fiesta cristológica porque es configuración con el Cristo resucitado. Después de los 2 tiempos litúrgicos, Adviento y Navidad, después de las 4 grandes solemnidades que ha destacado el Papa, las fiestas litúrgicas que tienen una relación de María con el misterio de la salvación. Entonces, por eso aparece la visitación, la natividad de María, su coronación, etc. Y le ha reservado un puesto especial a la presentación del Señor, que dice, es recuerdo del Hijo y de la Madre. Por último, ¿qué van a quedar? Pues también quedan las memorias y fiestas vinculadas a motivo de culto local. ¿Sí? A motivo de culto local. Por eso dice, por más que el calendario romano restaurado pone de relieve sobre todo las celebraciones mencionadas más arriba, incluye, no obstante, otro tipo de memorias o fiestas vinculadas a motivo del culto local, pero que han adquirido un interés más amplio. Entonces está el 11 de febrero, la Virgen de Lourdes, el 5 de agosto, la dedicación de la Basílica. Otras celebraciones tienen que ver por la inmensa difusión que han adquirido en el pueblo de Dios. La Virgen del Carmen, el 16 de julio, la Virgen del Rosario, el 7 de octubre, y algunas más, que prescindiendo del aspecto apócrifo, proponen contenidos de alto valor ejemplar, sobre todo la presentación de la Virgen María, que la tenemos en pocos días, el 21 de noviembre, o manifiestan orientaciones que brotan de la piedad contemporánea, el Inmaculado Corazón de María. Entonces, el calendario romano general contiene eso, pero después hay otras celebraciones que son celebraciones locales, más simples, o la celebración de Santa María en sábado que se tiene en la misa o que se tiene también en la liturgia de las horas. Bueno, vamos a dejar esa parte sobre la liturgia, porque quisiera que avanzáramos realmente se desarrolla mucho el Papa. Desarrolla mucho el Papa sobre cómo en el misal muchas veces se menciona las oraciones, los prefacios, todo eso es bello estudiarlo. Pero vayamos un poco más breve. La sección segunda de esta primera parte, que todavía es sobre la Virgen en la liturgia, dice: la Virgen es modelo de la Iglesia en el ejercicio del culto. Es decir, María es la que nos ayuda a descubrir cómo se le da la honra a Dios. Esto me parece bellísimo. Queremos ahora, dice el Papa, siguiendo algunas indicaciones de la doctrina conciliar sobre María y la Iglesia, profundizar un aspecto particular. María como ejemplo de la actitud espiritual con que la Iglesia celebra y vive los divinos misterios. Es decir, que cuanto más nos fijamos en María, más descubrimos cuál es la mejor manera, cuál es la manera conveniente, cuál es la manera adecuada y al mismo tiempo la más justa para darle la honra a Dios, que lo merece todo. ¿En dónde encontraremos a alguien que nos muestre qué significa amar, obedecer y proclamar al Señor con todas las fuerzas del alma? María. Entonces, la Iglesia, para su liturgia, encuentra en María una referencia perpetua, una especie de modelo, un modelo que nos ayuda a descubrir cómo es que ha de vivirse la liturgia. A mí esto se me parece a cuando yo estaba ingresando en la vida religiosa, por allá en los tiempos de mi prenoviciado, de mi noviciado, uno aprendiendo pues apenas a llevar el hábito y aprendiendo a usar la liturgia de las horas. Oiga, los que son religiosos entre ustedes seguramente me van a entender esta comparación. Yo, joven novicio, hace 35 años, ese es el tiempo que tengo. Yo al joven novicio hace 35 años, yo miraba así más o menos. Uno siempre mira a otras personas y a uno le llamaba la atención, por ejemplo, esa devoción de algunos padres. Yo voy a mencionar uno solamente aquí. Podría mencionar muchos de mi comunidad. Yo me acuerdo, allá en Chiquinquirá, en mi noviciado, un venerable sacerdote, el padre Salvador Sánchez, venezolano, entre otras cosas de nacimiento, pero en nuestra provincia de Colombia. Oiga, este padre se le veía un amor, un respeto, una devoción. Siempre sus sermones breves, concretos, de muy buen contenido. No decía tonterías, no era un hombre que dijera tonterías o que repitiera únicamente sentimentalismos, no. Sus homilías breves, precisas, edificantes, y un hombre de amor, un hombre de devoción. Entonces, para mí, como joven religioso, pues me hizo mucho bien. Me hizo mucho bien este sacerdote y otros que conocí, padre Heriberto Santa María, en fin, si me los pongo a mencionar todos, porque se les veía eso. Y no solo sacerdotes. Muchas veces uno en el pueblo de Dios tiene una sensación tan bella de ver el amor de la gente. Yo he comentado varias veces cuando me han pedido testimonios, a veces le preguntan a uno, ¿qué es lo que usted más recuerda de su vida sacerdotal? Yo tengo recuerdo de mis hermanos más pobres. Yo me acuerdo, por ejemplo, y Dios permita que un día pueda volver a servir a esta gente, yo me acuerdo, por ejemplo, un congreso eucarístico en California. Una cosa hermosísima. Un congreso eucarístico en el que los que estaban en su inmensa mayoría eran inmigrantes, muchos de ellos pobres, muchos de ellos indocumentados. Y uno llevaba el Santísimo en esa procesión. Oiga, ver ese amor de esta gente, esos ojos que parecían querer comerse al Cristo en la Eucaristía, eso le edifica a uno. Entonces yo voy a lo del Papa. Nosotros nos beneficiamos extraordinariamente mirando a María, mirando su ejemplo, porque es como aprender qué significa verdaderamente darle la honra y la gloria a Dios. María como ejemplo de la actitud espiritual con que la iglesia celebra y vive los divinos misterios. Y mira cómo lo desarrolla. María es la Virgen oyente que acoge con fe la palabra de Dios. Ese es el primer aspecto. Ella cómo recibe la palabra de Dios. Luego, ¿qué más? María es asimismo la Virgen orante. Se nota durante todo su recorrido, desde el Magnificat y la cruz hasta Pentecostés. María, Virgen orante. ¿Qué más nos presenta? El último trazo biográfico de María nos la describe en oración cuando Pentecostés. María es también la Virgen Madre. Y mira cómo lo explica. Aquella que por su fe y obediencia engendró en la tierra el mismo Hijo del Padre, sin contacto con hombre, sino cubierta por la sombra del Espíritu Santo. Prodigiosa maternidad constituida por Dios como tipo y ejemplar de la fecundidad de la Virgen Iglesia. Entonces, María, en cuanto Virgen, nos enseña lo que significa ser fieles y ser solo de Dios. María, en cuanto madre, nos enseña lo que significa transmitir la buena noticia a otros. O como alguien decía, con una hermosa comparación de la Anunciación y la Visitación, decía que María en la Anunciación ha sido evangelizada, ha recibido la buena noticia, vas a ser la madre del Señor. María en la Visitación es María evangelizadora. Ella es evangelizada en la Anunciación, evangelizadora en la Visitación. Como evangelizada, Virgen que custodia fielmente el mensaje recibido. Como evangelizadora, madre que comparte con generosidad el mensaje de salvación. Dice finalmente, María es la Virgen oferente. Ella es la que se entrega, la que se asocia al misterio de la cruz de su Hijo. Entonces es muy bella esa sección, ustedes la tienen ahí, Marialis Cultus. Ustedes tienen ahí a Marialis Cultus, pues que nos está enseñando cómo se vive ese acto de adoración. En el número 22 de este documento resume un poco el Papa y dice: es importante observar cómo traduce la Iglesia las múltiples relaciones que la unen a María en distintas y eficaces acciones cultuales. En veneración profunda, cuando reflexiona sobre la singular dignidad de la Virgen, convertida por obra del Espíritu Santo en Madre del Verbo Encarnado. Eso es lo primero, veneración profunda. Estamos hablando de las relaciones de María y la Iglesia en la liturgia. Luego sigue: en amor ardiente, cuando considera la maternidad espiritual de María para con todos los miembros del cuerpo místico. Confiada invocación, es decir, la invocamos confiadamente, cuando experimenta la intercesión de su abogada y auxiliadora. Servicio de amor, cuando descubre en la humilde sierva del Señor a la Reina de Misericordia y a la Madre de la Gracia, en operosa imitación, tan rara esa palabra, o sea, imitación por las obras, operosa imitación, cuando contempla la santidad y las virtudes, conmovido estupor, cuando contempla en ella, como en una imagen purísima, todo lo que la Iglesia desea y espera hacer, conmovido estupor. Atento estudio, como lo que estamos haciendo nosotros aquí, cuando reconoce en la cooperadora del Redentor, ya plenamente partícipe de los frutos del misterio pascual, el cumplimiento profético de su mismo futuro, lo que será el futuro de la Iglesia. Entonces, bueno, nos damos cuenta cómo María no la ponemos nosotros en la liturgia, sino que la descubrimos en el plan de Dios. ¿Cuáles son las propuestas del Papa con respecto a la piedad mariana? ¿Qué nos va a proponer el Papa Pablo VI? Entremos en esa segunda parte. El mismo Concilio Vaticano II exhorta a promover, junto al culto litúrgico, otras formas de piedad, sobre todo las recomendadas por el magisterio. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nos va a hacer? Porque dice, resulta que las formas en que se manifiesta dicha piedad, sujetas al desgaste del tiempo, parecen necesitar una renovación que permita sustituir en ellas los elementos caducos, dar valor a los perennes e incorporar los nuevos datos doctrinales adquiridos por la reflexión teológica y propuestos por el magisterio eclesiástico. Esa es la razón de esta segunda parte. Esto muestra la necesidad de que las conferencias episcopales, las iglesias locales, las familias religiosas y las comunidades de fieles favorezcan una genuina actividad creadora y al mismo tiempo procedan a una diligente revisión de los ejercicios de piedad a la Virgen. Bueno, entonces, ¿qué nos ofrece el Papa aquí? Primero, una nota trinitaria, cristológica y eclesial. Toda renovación supone centrarnos en el misterio trinitario, en el misterio cristológico. No vamos a inaugurar otra revelación. Vamos a descubrir a María siempre en el contexto de la revelación, que por lo tanto es cristológica y trinitaria. Entonces, en esta parte se hace una reflexión sobre María con respecto a la Trinidad. Está la orientación cristológica, que viene básicamente a decirnos que María se asocia al misterio de la redención, y en ella se realiza en primer lugar esa redención. Ustedes lo pueden leer, de alguna manera es lo que hemos visto en otras partes de nuestro curso. Con respecto al Espíritu Santo, comenta el Papa en el número 27, se afirma con frecuencia que muchos textos de la piedad moderna no reflejan suficientemente toda la doctrina acerca del Espíritu Santo. Son los estudios quienes tienen que verificar esta afirmación y medir su alcance. A nos corresponde exhortar a todos, o sea, está hablando el Papa, a mí me corresponde exhortar a todos, en especial a los pastores y a los teólogos, a profundizar en la reflexión sobre la acción del Espíritu Santo en la historia de la salvación. En particular, mire esto tan interesante, de tal reflexión aparecerá en particular la misteriosa relación existente entre el Espíritu Santo y la Virgen de Nazaret, así como su acción sobre la Iglesia. Ese es el deseo del Papa al respecto. Pero esto pues pertenece más a la parte teológica. La importancia de las imágenes. Vamos a ver qué otras recomendaciones nos presenta aquí. Luego aquí dice, ¿cómo debe ser? Esta parte es más práctica y aquí me detengo más. En la sección segunda de esta segunda parte, trae 4 orientaciones para el culto a la Virgen. ¿Cómo debe ser? El culto a la Virgen debe ser bíblico, litúrgico, ecuménico y antropológico. ¿Qué significa que sea bíblico? Vamos a mirarlo aquí en una frase clave. La necesidad de una impronta bíblica en toda forma de culto es sentida hoy día como un postulado general de la piedad cristiana. El progreso de los estudios bíblicos, la creciente difusión de la Sagrada Escritura y sobre todo el ejemplo de la tradición y la emoción íntima del Espíritu orientan a los cristianos de nuestro tiempo a servirse cada vez más de la Biblia como del libro fundamental de oración y a buscar en ella inspiración genuina y modelos insuperables. El culto a la Santísima Virgen no puede quedar fuera de esta dirección tomada por la piedad cristiana. La Biblia, al proponer de modo admirable el designio de Dios para la salvación de los hombres, está toda ella impregnada del misterio del Salvador. No quisiéramos que la impronta bíblica se limitase a un diligente uso de textos y símbolos sabiamente sacados de las Sagradas Escrituras. Comporta mucho más. Requiere en efecto que de la Biblia tomen sus términos y su inspiración las fórmulas de oración y las composiciones destinadas al canto. Ese es el resumen. No se trata solo de tomar algunos textos y algunos símbolos, sino que los términos y la inspiración de las fórmulas de oración provengan de la misma Sagrada Escritura. Eso es lo que significa que sea una verdadera espiritualidad mariana bíblica. Entonces, por ejemplo, que el culto a la Virgen esté impregnado de los grandes temas del mensaje cristiano, a fin de que al mismo tiempo que los fieles veneran la sede de la sabiduría, ese es uno de los títulos que se le da a la Virgen, ¿no?, sean también iluminados por la luz de la palabra divina e inducidos a obrar según los dictados de la sabiduría encarnada. Ahora, en cuanto a la liturgia, ¿qué nos dice? Nos dice, avancemos aquí un poquito. Queremos aludir a dos actitudes que podrían hacer vana en la práctica pastoral la norma del Concilio Vaticano II. En primer lugar, la actitud de algunos que tienen cura de almas y que, despreciando a priori los ejercicios piadosos, que en las formas de vida son recomendados por el magisterio, los abandonan y crean un vacío que no prevén colmar. Ay, no, que la novena a Nuestra Señora al Carmen, no, quiten eso no es bíblico, eso no es teológico. Se quita eso y no se pone nada. Entonces dice aquí, dos actitudes que podrían hacer vana en la práctica pastoral la norma del Concilio Vaticano II. Olvidan que el concilio ha dicho que hay que armonizar los ejercicios piadosos con la liturgia, no suprimirlos. Eso hay que subrayarlo. Hay que armonizar los ejercicios piadosos con la liturgia, no suprimirlos. En segundo lugar está otra actitud, la actitud de otros que, al margen de un sano criterio litúrgico y pastoral, unen al mismo tiempo ejercicios piadosos y actos litúrgicos en celebraciones híbridas. Este semestre estoy dando también un curso de liturgia y veíamos eso, precisamente veíamos eso. Cómo había costumbre, que era bastante generalizada costumbre, de que se celebraba la misa, que era en latín, y mientras tanto la gente estaba rezando el rosario. A veces ocurre que dentro de la misma celebración del sacrificio eucarístico se introducen elementos propios de novenas u otras prácticas piadosas, con el peligro de que el memorial del Señor no constituya el momento culminante del encuentro de la comunidad cristiana, sino como una ocasión para cualquier práctica devocional. Ese es un error grave que se comete. A cuantos obran así, queremos recordar que la norma conciliar prescribe armonizar los ejercicios piadosos con la liturgia, no confundirlos con ella. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la piedad litúrgica, la piedad mariana, debe estar integrada con la liturgia con una palabra clave que ha repetido el Papa 2 veces, armonía. Finalmente, lo que hay que buscar es una armonía. ¿Y armonía qué es? Pues que la piedad lleve hacia la cumbre, que es la liturgia, que no se confunda con la liturgia, pero que tampoco la liturgia pretenda eliminar lo que es una práctica devocional sana. ¿Qué nos dice con respecto a la iglesia? Por su carácter eclesial, en el culto a la Virgen se reflejan las preocupaciones de la iglesia misma, entre las cuales sobresale en nuestros días el anhelo por el restablecimiento de la unidad de los cristianos. La piedad hacia la Madre del Señor se hace así sensible a las inquietudes y a las finalidades del movimiento ecuménico. Es decir, adquiere ella misma una impronta ecuménica. Es decir, si María es modelo de la Iglesia, si María es referencia de lo que significa vivir el Evangelio, y si el Evangelio llama a la unidad, pues el culto a la Virgen tiene que estar unido necesariamente al movimiento ecuménico. Es muy interesante lo que dice el Papa aquí, y ahora lo va a explicitar un poco más en los textos que siguen. Es muy interesante porque algunas personas creen que el único ecumenismo con respecto a la Virgen es quitar a la Virgen. No mencionemos a la Virgen porque la Virgen nos divide. ¿Cómo se va a usar ese lenguaje, por Dios? No, no mencionemos a la Virgen. Como ellos no creen en la Virgen, yo he escuchado esas palabras. No, como ellos no creen en la Virgen, mejor no mencionemos a la Virgen para no crear divisiones. Como quien dice, en vez de compartir las riquezas de nuestra fe católica, mutilemos nuestro catolicismo para estar en buenos términos con los que no creen los misterios de Dios en María. Es una locura. Es una locura. Entonces, es muy interesante lo que significa el verdadero ecumenismo. El verdadero ecumenismo tiene que ir de la mano de la Virgen. No es la desaparición de la Virgen lo que va a ayudar a la unidad de los cristianos. Los fieles católicos, entonces, nos cuenta un poco el Papa la situación con los ortodoxos, que por supuesto están mucho más cerca de nosotros en ese sentido que otras confesiones cristianas. Luego la intercesión de la Madre. Mira lo que dice en el número 33, lo que comentábamos ahorita. Somos conscientes de que existen no leves discordias entre el pensamiento de muchos hermanos de otras iglesias y comunidades eclesiales y la doctrina católica en torno a la función de María en la obra de la salvación, y por tanto sobre el culto que le es debido. Sin embargo, mira este argumento del Papa Pablo VI. Como el mismo poder del Altísimo que cubrió con su sombra a la Virgen de Nazaret actúa en el actual movimiento ecuménico y lo fecunda, deseamos expresar nuestra confianza en que la veneración a la humilde esclava del Señor, en la que el Omnipotente obró maravillas, será, aunque lentamente, no obstáculo, sino medio y punto de encuentro para la unión de todos los creyentes en Cristo. Ese es el mensaje que nos da Pablo VI. La veneración a la humilde esclava del Señor, en la que el Omnipotente obró maravillas, será, aunque lentamente, no obstáculo, sino medio. No obstáculo, sino punto de encuentro para la unión de todos los creyentes en Cristo. Una mejor comprensión del puesto de María en el misterio de Cristo y de la Iglesia, por parte también de los hermanos separados, hace más fácil el camino hacia el encuentro. Entonces nosotros no podemos, no debemos eliminar, suprimir, disimular, silenciar el papel de María. Tampoco hay que caer en una actitud arrogante. Dios nos libre. No estamos invitando aquí a ninguna arrogancia. No estamos invitando aquí a una actitud sectaria, porque eso sería sectaria. Más bien hay que entender el amor que ella misma ya tiene a esos cristianos. Así ellos no la reconozcan a ella con lo que Dios hizo en ella. Nosotros debemos partir de la base de que ella es amada. Y de que ella es expresión del amor de Dios que ella misma ha recibido. Por consiguiente, el amor que ella tiene por estos cristianos no católicos es el que nos mueve a no esconderla a ella. Es muy interesante esa parte. Me parece que es una advertencia muy saludable la que nos trae aquí el Papa Pablo VI. Mira lo que dice aquí sobre la parte antropológica, que es la última. Dijo que la piedad mariana tenía que ser bíblica, litúrgica, ecuménica y antropológica. Dice, se observa en efecto que es difícil encuadrar la imagen de la Virgen, tal como es presentada por cierta literatura devocional, en las condiciones de vida de la sociedad contemporánea y en particular de las condiciones de la mujer. Bien sea en el ambiente doméstico, donde las leyes y la evolución de las costumbres tienden justamente a reconocerle la igualdad y la corresponsabilidad con el hombre en la dirección de la vida familiar, bien sea en el campo político, donde ella ha conquistado en muchos países un poder de intervención en la sociedad igual al hombre. Entonces, la devoción mariana tiene que tener una antropología sana, que reconozca los dones propios de la mujer. No se puede utilizar a la Virgen María, nos está diciendo básicamente el Papa. No se puede utilizar, entre comillas, a la Virgen María para disminuir a la mujer o para controlar a la mujer. No, María no está para eso. De hecho, yo tuve ocasión de participar en el año 2010 en un congreso mariano, congreso teológico mariano, en nuestro santuario de Chiquinquirá. Me gustó mucho la exposición de uno de los teólogos invitados que decía: examine usted el Magnificat, el gran cántico de la Virgen que está en el capítulo primero de San Lucas, y usted se encontrará a una mujer consciente del mundo en que vive. No es una mujer encerrada en sí misma. No es una mujer encerrada únicamente en el espacio de su casa y aquí su esposo, su hijo, su casita metida ahí, encerrada ahí, casi prisionera ahí. El Magnificat nos muestra una mujer que habla de la condición social, del plan de Dios para el mundo, de la realización de las grandes promesas del Señor para todos los pueblos. Esa imagen de María tiene que aparecer. María no es para manipular, ni para silenciar, ni para controlar lo femenino. Entonces, una literatura devocional que presenta a María prácticamente como una imagen de mujer que no solamente no es actual, sino que no es correcta, punto. No es que antes era correcta y ahora no, no era correcta. Y lo muestra, por ejemplo, este tema bíblico que acabo de comentar. Entonces, por esa literatura, por ese tipo de devoción, comenta el Papa lo siguiente: deriva de ahí para algunos una cierta falta de afecto hacia el culto a la Virgen y una cierta dificultad en tomar a María como modelo, porque los horizontes de su vida, de la vida de María, resultan estrechos en comparación con las amplias zonas de actividad en que el hombre contemporáneo, y la mujer por supuesto, está llamado a actuar. Entonces vienen unas observaciones. Ante todo, la Virgen María ha sido propuesta siempre por la Iglesia, a la imitación de las fieles, no precisamente por el tipo de vida que ella llevó, y tanto menos por el ambiente sociocultural en que se desarrolló. Un ambiente sociocultural que tenía grandes limitaciones, eso está claro, sino porque en sus condiciones concretas de vida ella se adhirió total y responsablemente a la voluntad de Dios. Es decir, lo que le admiramos a María como mujer no es el ambiente cultural, muchas veces tan deficiente, tan limitado, tan cuestionable, no. Lo que a nosotros nos sirve de ejemplo en María es la manera como respondió a la voluntad de Dios. Que ella tenía su mundo cultural, sí, y nosotros tenemos el nuestro. Y dicho entre paréntesis, ¿es que es gran cosa nuestro ambiente cultural? ¿Es que lo que hoy se le ofrece a las mujeres es gran cosa? Hay avances, pero ¿todos son avances? ¿Todo? ¿Se puede decir que todo han sido avances? Sí, que en el mundo empresarial, que en el mundo político, que en el mundo de la comunicación. Como sacerdote tengo experiencia directa de lo que es hablar con la mujer casada, la mujer soltera, la que no quiere casarse, la que quiere consagrarse, la que se ha quedado viuda. Y las mismas mujeres se dan cuenta, no todo ha sido avance, ni siquiera en lo que se llama liberación femenina, no todo ha sido avance. Y el feminismo, claro, ese feminismo violento, brutal, agresivo que vemos hoy en día, no es el que estaba tan presente en la época de Pablo VI. Pero yo vuelvo a preguntar lo mismo. Bueno, pero ¿Ese feminismo es avance? ¿Todo es avance? Entonces, no vamos a canonizar la época cultural, siglo I en Judea o en Galilea, pero tampoco vamos a canonizar el tiempo nuestro. Fíjate la madurez de este documento de Pablo VI. Elevémonos y veamos qué es lo que nosotros encontramos en María, que en las condiciones concretas de su vida, ella se adhirió total y responsablemente a la voluntad de Dios. Eso es lo importante. Luego dice, en segundo lugar, quisiéramos notar que las dificultades a que hemos aludido están en estrecha conexión con algunas connotaciones de la imagen popular y literaria de María, no con su imagen evangélica, ni con los datos doctrinales, lo que les decía ahorita del Magnificat. María en la Biblia aparece como mujer nueva, como perfecta cristiana, como mujer valiente, que marca una diferencia. Todos los apóstoles escondidos y ella al pie de la cruz. ¿Qué te dice eso? Entonces, muchas veces una literatura cristiana, una literatura mariana, presenta las cosas de un modo que no es en el fondo bíblico. Número 37. Deseamos, en fin, subrayar que nuestra época, como las precedentes, está llamada a verificar su propio conocimiento de la realidad con la palabra de Dios. Y para limitarnos al caso que nos ocupa, a confrontar sus concepciones antropológicas y los problemas que derivan de ellas con la figura de la Virgen. La lectura de las Sagradas Escrituras, hecha bajo el influjo del Espíritu Santo y teniendo presentes las adquisiciones de las ciencias humanas y las variadas situaciones del mundo contemporáneo, llevará a descubrir cómo María puede ser tomada como espejo de las esperanzas de los hombres de nuestro tiempo. Eso lo vamos a descubrir ahí. Y da un ejemplo. Por poner algún ejemplo, la mujer contemporánea, deseosa de participar con poder de decisión en las elecciones de la comunidad, contemplará con íntima alegría a María, puesta a diálogo con Dios, que da su consentimiento activo y responsable, no a la solución de un problema contingente, como puede ser una elección presidencial, sino a la obra de los siglos, que es la encarnación del Verbo. O sea, María no entró como una maleta, como un bulto en la obra de Dios. Entró con un sí de ella. Hay una oración preciosa de Santa Catalina de Siena que canta la libertad y el amor en el sí de María. Entonces María no entra en la obra de la salvación como el que traslada un bulto, me perdonen la expresión tan burda, como que quien dice aquí estaba este bulto y aquí lo pongo. No, ella entró con un sí amoroso, un sí voluntario, un sí lúcido y despierto, y eso tiene que ilustrarnos a nosotros. La última parte de este documento se refiere al Ángelus y se refiere al Santo Rosario. Quiero simplemente ir a la parte del Rosario porque me parece que es muy notable la expresión que utiliza Pablo VI desde el principio. Deseamos ahora, queridos hermanos, detenernos un poco sobre la renovación del piadoso ejercicio que ha sido llamado compendio de todo el Evangelio, el Rosario. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa del Rosario? Es el piadoso ejercicio que ha sido llamado compendio de todo el Evangelio. Bueno, a usted le puede dar curiosidad de saber quién fue el que dijo que era compendio de todo el Evangelio. Pues eso es muy fácil de averiguar, porque ahí aparece precisamente en la referencia, esa es la referencia, la nota número 110 de ese documento. A ver, lo miramos aquí, que eso es interesante. Compendio de todo el Evangelio, ¿quién lo llamó? Lo llamó el Papa Pío XII. En la epístola Filipinas Insulas ad Episcopum Manilensem de 1946. El Rosario, compendio de todo el Evangelio. Entonces, ¿cuál es la manera de renovar la práctica del Rosario? Que es la clave con la que nos vamos a quedar y con esto terminamos. Hay mucho más, pero es que el documento ustedes lo tienen a la mano. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que el Rosario nos permite recorrer el Evangelio. Por eso va a decir también el Papa Pablo VI, que me parece que es algo muy bello, nos va a decir que el Rosario es una oración básicamente cristológica. Nuestro asiduo interés por el rosario nos ha movido a seguir con atención los numerosos congresos dedicados en estos últimos años a la pastoral del rosario en el mundo contemporáneo. Y ahí menciona, entre otras cosas, a Santo Domingo. Entre ellos es justo recordar a los hijos de Santo Domingo, por tradición custodios y propagadores de tan saludable devoción. Fruto de esos congresos se ha puesto en más clara luz la índole evangélica del rosario. Esta parte es muy bella. Se ha puesto en más clara luz la índole evangélica del rosario, en cuanto saca del evangelio el enunciado de los misterios y las fórmulas principales. Se inspira en el evangelio para sugerir, partiendo del gozoso saludo del ángel y del religioso consentimiento de la Virgen, la actitud con que debe recitarlo el fiel. Y continúa proponiendo en la sucesión armoniosa de las Ave Marías un misterio fundamental del evangelio, la encarnación del Verbo. Por eso, mira cómo lo llama Pablo VI. Oración evangélica, por tanto, el rosario, como hoy día, quizá más que en el pasado, gustan definirlo los pastores y los estudiosos. Ese es el rosario. Entonces, la renovación del rosario, ¿a qué debe llevarnos? Debe llevarnos a descubrir ese contenido evangélico y ver que nosotros en el rosario tenemos la oportunidad de contemplar a Jesucristo, podríamos decir, contemplarlo con los ojos de María. Dice, oración evangélica centrada en el misterio de la encarnación redentora. El rosario es, pues, oración de orientación profundamente cristológica. Lo que les había anunciado, oración cristológica. Estamos mirando a Jesucristo. Estamos acercándonos a Jesucristo. Bueno, yo creo que es una magnífica oportunidad la que tenemos aquí para valorar todo lo que nos ofrece. Todo lo que nos ofrece el Papa Pablo VI. En el número 49, por ejemplo, hace todo un estudio sobre la estructura del rosario. Para quienes estén interesados, yo creo que es realmente muy valioso. Muy, muy valioso. En la conclusión del documento, ¿qué es lo que nos propone Pablo VI? Al terminar nuestra exhortación apostólica, deseamos subrayar en síntesis el valor teológico del culto a la Virgen y recordar su eficacia pastoral para la renovación de las costumbres cristianas. Eso es lo que él saca como resumen. Y creo que con ese resumen nos podemos quedar, invitando por última vez a que ustedes se acerquen. Es uno de esos documentos a los que vale la pena volver. Con el debido respeto a nuestros papas, yo por lo menos no siento lo mismo de todos los documentos. Hay documentos que uno dice, bueno, ya se entendió lo que se quería decir, ya está. Pero déjame decirte que este realmente es un documento que puede acompañar perfectamente la vida cristiana de uno, y para quienes somos religiosos o sacerdotes nos da una luz muy grande. Una luz que debe acompañar también nuestro servicio pastoral. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.